Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Continuamos aquí con Hyrule Warriors, la era de la calamidad. Y bueno, vamos a la batalla por Hyrule Oriental. Así que lo que digo, tenemos a Link y a Zelda. Vamos a ponernos el plato de la experiencia y vamos a intentar ver hasta dónde podemos llegar aquí, porque las cosas se están poniendo muy complicadas. Así que lo que digo, vamos a marchar a la batalla. Ya sabéis que nuestros compañeros han sido capturados. Y bueno, tenemos un verdadero problema. Así que ¡vamos! A salvar Hyrule. Y a ver qué pasa. Yo lo digo, me está gustando mucho cómo están planteando la historia. El grupo vio imágenes de las bestias divinas cayendo en las garras de Ganon. Así que partió en busca de los elegidos, esperando que no fuera ya demasiado tarde. Al este de Hyrule, las bestias divinas Barruta y Barrudania se habían estado preparando para enfrentarse a Ganon. Pero los monstruos habían empezado a asediarlas. Con la intención de salvar a Mipha y a Daruk, que aguardaban en sus bestias divinas, Link y los demás empezaron a avanzar sobre las líneas enemigas. Pues nada, vamos a por todas. Dejaré que nos la arrebates de nuevo. ¿Sidon? ¡Ojo! Es fuerte como yo. Oye, ¿cómo te llamas? Yunobo. ¡Olé! Esto no me lo esperaba, ¿eh? Bueno, bueno, batalla por Hyrule. Vamos allá. A por todas. Ojo, aquí hay un globo. Vale, ya sabéis cómo va esto. Vale, aquí tenemos una semilla Korok. Perfecto. Pero por aquí lo que veo es que este campamento está chapado literal, o sea, no... Vale, pues por aquí no será. Me he venido ya aquí decidido a por todas y va a ser que no he encontrado nada. No sé, me está gustando mucho cómo avanza la historia, lo que veo, se han presentado nuevos personajes. Esto no me lo esperaba. Ya os digo que estuve mucho tiempo sin poder jugar al juego por el tema del Joy-Con de la Switch. Espero que, por favor, de verdad, ya no me pase más. Ahora full aventuritas. Y bueno, vamos a ver aquí un poquito todo. Voy a aprovechar para cambiar un poco a Zelda. Y así pues juego también un poco con ella, que la tengo que subir, quieras que no. Necesito esto. Expresión.
Vamos allá. Rematar. Le da a rematar, pero bueno. Ahí está. ¡Pah! Vamos allá por todas. ¡Qué asombro! ¿Y esto? Sí. ¡Ojo! Cofre y semillita coro de la buena. Vale. Vamos a continuar nosotros con la batalla. Está claro que tenemos un objetivo al que hay que llegar, así que vamos a por los invocantes. No voy a perder el tiempo contigo. Adiós. Vale, pillamos el poder para el cetro de hielo. Y a continuar nuestro avance. Aquí parece que hay un cuartel, así que vamos a por todas. ¡Vamos, Link! Vale. ¡Toma! Vamos a por el goblin este grande. ¡Toma! En toda la cara. Vamos allá. Y adiós. ¡Pah! Uno menos. Perfecto. Vale, este bastión ya es nuestro, así que vamos a por todas, a por más objetivos, al lío que vamos. Vale, hay un Capitán Zora, tenemos que ir a... ¡Epa! Vale. Drenarla. Vale, parece que hay que investigar y hay que drenar esto. Vamos a ir por aquí. ¡Ojo! Un coroja ahí al fondo. Y un cacho de piedra que es una tienda y un cofre, ¿no? Vale, pues otro coroja. Vale, en esta mapa solo hay tres, así que ya los tenemos todos. Perfecto. Y venimos por aquí. Y abrimos el cofre. Vale, ahí arriba supongo que habrá un tesoro o algo, pero vamos a subir para comprobarlo. Seta robusta, perfecto. Vale. Y ahora sí. Hay que buscar la manera de conseguir acceder a esto. Vamos a por todas. Vale, por aquí no se puede, pero por aquí hay un camino a través de esta cueva. Más enemigos, ojo. Parece uno tocho, ¿no? Pero ni eso. Ahí está, digo. Qué raro que no haya ninguno. Más allá. Y listo. Adiós, amigo. Vale, pues otro que cae. Vamos a por los pocos que quedan. Cogemos aquí fruta, todo lo necesario. Y vamos a buscar el camino. De nuevo aquí, más murciélaguitos. Ya sabéis, derrotadlos para los objetos que sueltan. Aquí tenemos un cofre. Lo abrimos. 300 rupias, chavales. Vale. Ahí va. Me lo he comido lleno. Vale. Hay que ir rápido ya porque lo que digo, están dañando a nuestra amiguita y eso no es bueno.
Moblin negro, ¿no? Vamos allá. Remate. ¡Toma ya! Vale. Parece que este ya está, ¿no? ¡Ok! Parece que esto avanza, chavales. ¡Buah! ¡Qué pasada! Están gustando mucho este tipo de misiones. Vale, hay que ir hacia atrás, ¿no? Por aquí será. Ahí está. Ojo, invocantes. Yo, no me está dejando usar el de hielo porque no le da la gana, ¿no? Vale. Ya sabéis que a los de fuego les podemos reventar muy fácil si tenemos el bastón de hielo, así que puede venirnos bien para ir recargando y quitarlo rápido. Además recargaremos el de fuego, que nos viene bien. Ahí está, vale. Obviamente ahora lo que digo, lo importante, cojamos estos orbes para ponernos a tope. Y bueno, hay que subir aquí arriba, se sube. Vale, vamos a esperar. Metemos aquí el espadazo tocho. Y seguimos. Vale, ahora aquí lo bueno es que creo que revienta uno. Ahí está. Y al otro lo voy debilitando, así que bien. Uno menos. Vamos allá. Un poquito más. Vamos a hacer serie de ataques y fuera. Ya está Link, ya. Digo, se ha vuelto loco. ¿No se rompe o qué? Ahora. Vale. Con esto ya estaría toda la zona limpia, ¿no? Ahí está, por fin. Vale, más fango. Vamos por aquí. Lo que hay que ser rápidos, porque como podéis ver, la vida de nuestra amiguita está bajando, así que voy a dar un poquito de brío. Voy a ir a full al objetivo. No sea que Mipa caiga y perdamos la partida.
Vamos allá, ahora aparecen aquí, supongo, los refuerzos, ¿no? Aquí está, ha aparecido fuera, ¿no? Vamos allá, espadazo, maestro, chaval. Oh, vaya, un poquito nunca viene mal. Pues este es fuerte, ¿eh? Debo decirlo. Vamos allá. Estaba viendo un poco cómo iba la situación ahí abajo, porque Mipha está cayendo. Vale, ahí está. Vamos a ir a full contra ellos, ya sabéis. A base de... Vamos a tener que usar aquí las varitas, porque estos bichos tienen mucha resistencia, ojo. Vamos allá. De nuevo, otra vez, repetimos el proceso, ¿vale? Vamos a golpearle con todo lo que tengamos a todo momento. Ahí está otro remate. Otra vez, lo que digo. Sé que es una locura, pero con la vida de Mipha no se juega, bro. Vamos allá, rematar. Ahora sí. ¡Adiós! Vamos a por estos de paso. Nos los quitamos rápido encima. Abrimos cofres. Y vamos a full a por el ojo que acaba de aparecer aquí. Fuera. Vamos a ver qué pasa ahora. Otra que desaparece. Ya se puede entrar en la bestia divina Barruta. ¿Vale? Pues vamos a tener que meternos dentro. Así que a por Barruta. Vale, nueva misión. Tenemos que ir hacia allí. Y bueno. Vale. Al lío. Ok, pues lo que digo. Vamos a darnos prisa porque como podéis ver, la que sigue en peligro es... Mipha, así que a Leo. Vamos a saltar por aquí. Y yo recomendaría casi que incluso pasar de los enemigos y ir al objetivo, porque de verdad esto empieza a preocuparme. Tiene la vida muy, muy baja. Vamos allá. Vamos a salvarla, porque esto es una locura. Vale. Qué crack. Y rompir. Pues ya sabéis, vamos para adentro. Ira del agua de Ganon. Encarnación de Ganon, el cataclismo. ¡Wow! Pedazo de boss que se nos viene. Sí, sí. Vamos a ir con el rayo. Ya sabéis que aquí puede ayudarnos muchísimo. Rematamos, a ver cuánto... Bueno, no le quitamos mucho, ojo, tengo que decirlo. Vamos allá. ¡Uh! De nuevo un poquito de electro ahí para que el amigo sufra. Vamos allá, de nuevo un remate, pero primero le golpeamos un poquito y ahora sí.
A rematar. Vamos a quitarle ya un poquito más de media vida. ¡Boom! Vale, vale, lo hemos tumbado, ojo. Vale, vamos ahora con bombas. Vale, vamos allá, salto en pared. Vale, rematamos otra vez. ¡Toma! Vale, y ahora que está tumbado, vamos a aprovechar para, lo que digo, un rayito de electro. Le quitamos así escudo y golpeamos rápido para acabar con él de una vez por todas. Porque, madre mía, madre mía, madre mía, cómo ha estado de guay esto. ¡Vamos allá! Ahí está el buen remate. Y no hay boss que se nos resista. ¡Pah! ¡Guau, chaval! Ha estado genial, ¿eh? ¡Ojo, ojo! ¿Cofre? ¿Mifa, estás bien? Sí. Bueno, aún nos falta el otro, ¿no? Vale, parece que hay que ir a ayudar a Daruk. Vale. Ojo, Sidón, qué grande que es, chaval. Es enorme. ¡Oh! O sea, nos lo han dado, ¿no? Vale, 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 vale. Vale, vale, parece que se nos va a unir Sidón, ¿eh? O sea, esto no me lo esperaba, chaval. Qué guapada. Vale, ahora hay que ir a la otra bestia divina. Como podéis ver, también hay que ir rápido. Porque nuestro amiguito está debilitado. Así que, al lío. Oh, ¡eh! Sí, es que no han parado, ¿eh? Vale, hay que tener cuidado con lo de me quemo, supongo. Vale, aquí pillamos de hielo, ¿no? Vale. Vale, pues parece que tenemos que ir a acabar con el bichejo, ¿no? Bueno, el bichejo, el trozo de roca este. Me está flipando. Vale, vamos a correr un poquito también. Aquí está el capitán de los Goron. Como veis, los Goron también están peleando. Me mola porque, claro, realmente al haber cuatro bestias divinas, parece que los dos niveles que quedan de este capítulo, no sé si luego habrá más, pero lo que digo, tiene que ver con salvar a nuestros aliados. De las cuatro bestias divinas habrán dos por nivel, igual que aquí supongo, porque habían dos misiones que podíamos elegir. Así que algo me dice que por ahí van a ir los tiros. O sea, vamos a batear bien. Y ahora, cuando me deje. Vale, ahí está. Vamos a subir. Vamos a rematar, esto obviamente no lo vamos a quitar mucho, pero bueno, ahí va. Me encanta, este batea literal, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. ¡Hielo! ¡Hielo! Y rematamos. ¡Ja! Vale, pues esto ya está derrotado. Vale. ¡Ojo! Esta es la otra bestia, ¿no? Vale, vale, vale. Con esto ya podremos pasar y llegar a la bestia de los Goron.
El buen elefante haciendo de las suyas. Perfecto. Vale. Pues ya sabéis lo que sigue. Vamos a cambiar a Link. Vale, mola mucho porque, claro, ahora literalmente hay que hacer este camino y ya está. Pero bueno, vamos a prepararnos con Link para, por lo menos, avanzar sin problemas. ¡Ojo! Que ha estado muy guay. Esta parte del juego, lo que digo, engancha muchísimo, ¿eh? Probablemente ahora me centre en hacer capítulos a saco y luego si... Lo del fuego está muy roto, tío. O sea, yo lo siento. Pero lo del fuego es absurdo. A ver. Es que es en plan de... es que no puedo moverme. Adiós. Va, paso. Ahí va. No, sí. Ya os digo yo que aquí la esquiva... Cuando no quieren que esquive, no esquivo. Vamos allá. Tenemos que ir rápido porque, lo que digo, la vida de nuestro amigo está bajando y no me mola ir con prisa. Así que vamos a hacer de punta de lanza. Vamos allá. Vamos al lío. Quitamos murciélagos, todo lo que podamos, al lío. Pero sobre todo, lo que digo, avanzar para poder llegar al objetivo en tiempo estable. Y que no hayan problemas con nuestro amigo Goron favorito, Daruk. A por ti que vamos. Madre mía, qué ganitas tenía de Zelda, señores. Qué ganitas tenía de Hyrule Warriors. Ya lo veis, nuestro objetivo está al fondo. Así que primero aquí vamos a reventar a los amiguitos. Y por aquí un poquito más de estrella. Pulsar B es importante, pero aunque hay momentos en los que te enganchan y aunque pulses B, o sea, te destrozan y listo. Vale. Vale, aquí hay mucho murciélago, eso es bueno. Vale, aquí tenemos... ¡Ojo! No es que sea muy tocho, pero bueno, más allá con todo. Vamos allá. Vale, 6 ataques. Rematamos. ¡Oh! Ya sabéis que con esto no le quitamos más que con mucho media vida, pero ahí vamos. Vamos allá. Mola porque Sidon es de su tamaño, o sea. Vale. Vamos allá. Vale, ahí estamos. Y rematamos. ¡Wow! ¡Cómo la Sidon también, eh! Otro crack. Vamos allá. No está mal. Este tiene como una contra, ¿no? Por lo que veo. Vale, ya está. Lo tenemos. Vamos para arriba. Vamos. Así que un poquito de suerte de comida. Sí.
Perfecto. Vale, estamos a tope. Y vamos a irrumpir a por el otro boss. Lo que digo, me está molando mucho esto. Ira del fuego de Ganon. Bueno, hay cuatro iras, ya lo sabemos. Céntrate, chaval. Sí, señor. Sí, he venido a ayudarlo y al final me ayuda usted a mí. Menudo peñasco. Bien, esa es la actitud. Muy bien. ¿Por dónde íbamos? Yo creo que por aquí. Vale, lo malo, no tengo ahora varita de hielo, así que vamos a tener que ir a bombas. Pero bueno, bombástico. Vamos a aprovechar ahora que tengo la espada. Vale, serie de ataques. Vale, ahí está. Vamos a rematar para quitarle por lo menos un poquito. Ahí, ¡boom! Ahí va. Vamos con serie de ataques otra vez. Golpeamos fuerte. A ver si conseguimos quitarnos un poquito. Ahí está, media vida. Bien, vamos bien. Vamos allá, esquivamos. Ahí va, me da igual. Bueno. Vale, serie de ataques otra vez. Fuera, está por ahí. Y rematamos otra vez para golpearle y quitarle un poquito más de vida. La cosa va bien. Ahí. Que he hecho la esquiva hacia adelante. Tenía que haber hecho hacia un lateral y la he liado. Vamos al lío. No he hecho tampoco tanto, ¿eh? A ver. Vale, rematamos. Y yo creo que este bicho acaba de pasar a mejor vida. Un poco goro mal. Ojo. Pues ya está. ¿No? Ahí tenemos el fin de la misión. Lo hemos conseguido. Madre mía, qué guapada de quest, tengo que decirlo. Hacía falta el link, ya puedo llevar más armas. Vaya. A ver, vamos a vender las cosas que no...
Ahí está. Bien. ¡Ojo! Una nueva receta conseguida. Pues nada, ha estado top. Bueno, esto está listo. Has estado formidable. No esperaba menos de ti, Zagal. Y un ovo, ¿verdad? Tú tampoco lo has hecho mal. Has ayudado a este viejo Goron a salir de un buen aprieto. Yo no lo entiendo. ¿Eres tú de verdad, Sidon? Claro, soy yo. Aunque, por increíble que pueda parecer, vengo directamente del futuro. Eso no tiene mucho sentido, pero me temo que ahora hay cuestiones más urgentes. Alteza, ¿qué ha sucedido en el castillo de Irune? Me temo que... Vale, parece que ahora Zelda les está contando a la que se ha liado, que no es poca, por cierto, hay que decirlo. Y bueno, vamos a ver un poquito porque... Sidon y Yunobo aparecieron en el interior de las bestias divinas. Con su ayuda, Nifa y Daruk consiguieron ponerse a salvo. Pero la alegría fue breve. Al llegar noticias de que el castillo de Hyrule había caído en manos del enemigo, Nifa y Sidon pusieron rumbo al bastión de Akala para ofrecer su ayuda a los soldados que aún defendían la posición. Mientras tanto, Daruk y Yunobo montaron de nuevo en Barudania para enfrentarse a la nueva ola de guardianes que se dirigía hacia ellos procedente del castillo de Hyrule. De batalla, esto se me ha bugueado. Vale. Y bueno, parece que tenemos por aquí momentazo épico con el bichejo, así que vamos a por todas. Bueno, vamos allá. Lo que digo, esto yo creo que la clave es disparar muy rápido con todo esto y quitarnos a todo lo que podamos rápido, sin que haya problemas. Vamos allá. Vale, ahí está. Otro menos. Ojo, ojo, que van a por... Esto creo que ya está. Vamos a ver, porque por aquí tenemos más, así que vamos a pisotear. ¡Boom! Vale, una cosa menos. Ok, parece que hay más guardianes, vamos a acabar con ellos. Vale, hay que subir a la línea defensiva, ¿no? Pues vamos allá. Mil caos, pues fácil. ¿Eh?
Vale. Vienen por el puente, ¿no? Pues vamos a por ese puente, digo yo. Vamos a quitarnos primero, sobre todo, lo que digo, a todos estos que están por aquí fastidiando. Ahí está. Vamos a intentar a ver si desde aquí llegamos al puente y lo podemos reventar. Vale, ya está, ¿no? Fuera. Adiós, puente. Vamos a seguir ahora con los normales. Vale. Caen fácil, más o menos. Lo que hay que hacer es evitar que lleguen, ¿no? Vale, por aquí vienen más. Vamos allá, a por ellos. Vale. Vale, están atacando la línea defensiva, ojo. ¡Pum! Adiós a estos. Y vamos a por lo que es la línea defensiva primero, ¿no? Vale, ahí veis que hay un montón. Vale, supone que ahora con el rayo este no me los puedo cargar, creo yo. A ver. ¿Ha petado literalmente esto o es que no funciona porque estoy de pie? Creo que me ha salido un poco mal porque estaba en una posición un poco rara. Vale, aquí hay más, vamos a por ellos. Uno por aquí y el volador. Fuera. Vale, otro menos. Vale, por ahí hay más. Vale, por ahí también. Vamos a acabar con el grandullón este. Y seguimos disparando por ahí a tela. Ahí está. Vale, se ha vuelto a colar en la línea defensiva, ¿no? Ojo. Vale, por aquí hay más. Vamos a por ellos, sobre todo por el volador. Venga, 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 venga. No, no les hago daño, lo estoy viendo. O sea, tengo que acercarme más. Vamos a virar un poco. Ahí estamos. ¡Pisotón! Vale, por ahí vienen más. Qué locura de... Estas batallas están guays, pero lo que digo, son una auténtica locura. Vale, parece que hay que destruir lo del fondo, ¿no? Vamos a meter un poquito de presión por aquí. Ahí está. ¿Ya está? Bueno, pues parece que hay que ir a por ello, ¿no? Vamos allá. Bueno, aquí lo que veo, eso sí, os lo digo ya, es un pedazo de ejército. Madre mía, fijaos, ¿eh? Qué locura. Bueno. Vamos a por ello, rapidito. Bueno, pues parece que lo hemos conseguido.
Me encanta el optimismo de Daru. Ahí, ah, mandar a Ganon va a ser conseguir cantar, claro que sí. Pues bueno, parece que la batalla por Hyrule Oriental ha terminado. Lo que digo, ha sido un nivel que me ha gustado bastante. Me lo he pasado muy, muy bien. ¿Y qué queréis que os diga? Una de las cosas que más me ha sorprendido ha sido el tema, ¿no? De que Sidon ahora pues es adulto y no sé si lo desbloquearemos. Ojalá, estaría bastante, bastante guay. Creo que podría ser un puntazo de estos que dices, oh yeah, aquí está el crack de Sidon. Pero bueno, de momento lo que digo, parece que volvemos simplemente, ¿no? Después de todo esto, aquí. Que ya vemos todavía como en el ocaso, el castillo de Hyrule sigue invadido. Nada, parece que aquí está Sidon, príncipe de los Zora. Procedente del futuro y hermano menor de la elegida Mipa, a pesar de su carácter alegre y positivo, su sentido de responsabilidad como miembro de la familia real es innegable. Sus prioridades son salvar a Mipa y proteger Hyrule. Yunobo, joven Goron, descendiente del elegido Daruk, procedente del futuro, de carácter, bien del futuro estos, de carácter cobarde y apocado. Con el tiempo ha sabido encontrar el coraje para luchar sin miedo por su hogar y sus amigos. Pues nada, tenemos dos nuevos personajes que se nos unen y ojo, aquí hay puntos de mejora para dichos personajes, lo cual pues nos viene genuinamente bien. Vamos en este caso a ver Mipa y Daruk han regresado, los hemos rescatado, eso es bueno. Y bueno, en este caso lo que digo, tenemos nuevas peticiones, así que llevo un total de 102. Voy por lo menos a ver cuáles podemos hacer, por ejemplo este de un festín para la mandíbula. Vamos a completarlo. Aún puedo hacerlo mejor. Vale, corazones más uno. Vamos a venir aquí. Defiende las termas Goron. Ahí estamos. Cada día soy más fuerte. Vale. Y ahora voy a completar una de Mipa de corazones 2. No, espera, esta me la dejo para luego. Esta aquí, Sidon, corazones 1. Y con esto llevo un total de 105 misiones de estas de encargos, ¿vale? Que están bastante bien. Y bueno, creo que en el próximo, al principio, ya seguiré desbloqueando cositas, ¿no? Espero que os haya gustado, la gente de Lanayru nos da las gracias con todos estos buenos materiales. Por fin tenemos un poquito de poder en Lanayru. Y lo que digo, como veis está la cosa un poco complicada. Todavía quedan muchas cosas por hacer, tanto con encargos como con batallas. Pero ahora lo que conseguiremos en el próximo vídeo será continuar la aventura principal. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis pasado en grande. Soy José Herrero, esto es KTS. Y nos vemos en el próximo vídeo. All my friends are hidden, sick your soul.